Muchas gracias, misionero Miguel Bermúdez Marín y todos los hermanos reunidos allá en Medellín, en la congregación que pastorea el reverendo Alfonso Acero. Y le doy las gracias a todos los hermanos allá en esta hermosa actividad que han tenido de alabanzas. Y también en diferentes países que han tenido hoy este espacio para felicitarme en el cumpleaños y también en la forma de escrito y en audio también, lo cual le agradezco a todos. Y los recibo con mucho cariño las felicitaciones por mi cumpleaños del día de hoy, viernes 19 de mayo de este año 2023. Y también el ratito que estuve ahorita con mi esposa Sara y mis niñas, mi familia allí, en ese compartir, celebrando como lo hacemos, con una torta. Y estuvimos platicando también algunas cosas del programa divino, lo cual se subió el audio ya también a Telegram para que los hermanos también lo escucharan y así estuvieran con nosotros en ese ratito que estuvimos allí. Ya hoy en la tarde se culminó la celebración del día de feriado, el día de Jerusalén, que comenzó ayer en la tarde y ya hoy en la tarde acabó, ya hace rato, porque allá por la diferencia de hora, acabó ya ese día que celebran y cayó justamente hoy, y también se cumplen 56 años de ese día, el cual desde ese día hacia acá, en el 1967, se conmemora ese día, un día feriado de Jerusalén, y cayó también hoy, cumplidos 56 años. Para esta ocasión leemos una porción de la escritura bajo el tema que estaremos escuchando, viendo y escuchando hoy, la América Latina y el lugar santísimo del Templo de Dios. Buscamos en Zacarías. Capítulo 4, donde nos dice Zacarías capítulo 4, verso 11, hable más. Y le dije, ¿qué significan estos dos olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Y escribe Miguel y Gabriel. Apocalipsis 11, del 3 al 4.
y también allí 4, verso 2 y 14, del 14 al 20, y también Mateo 13, del 39 y 24, 30 al 31. Y pasamos a el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 17, capítulo 16, verso 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y en el capítulo 17 dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Y en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 11, verso 3, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. La América Latina y el lugar santísimo del templo de Dios. Pueden tomar asiento, por favor. En el mensaje, la palabra de un profeta que fue predicado el 26 de octubre del 1980, nos dice en Bogotá, Colombia, algún día el último de los profetas del Señor aparecerá. Algún día en la historia de la descendencia de los profetas de Dios aparecerá el Benjamín de los profetas. En el mensaje, el tercer Éxodo, nos dice en la página 7 de este folleto, dice a mitad de página, noten ahora, lea la historia de José cuando usted pueda. Nació como último de sus hermanos, el penúltimo. La mente espiritual captará eso ahora mismo. Él no era el último hijo. Benjamín era el último, pero en la excomunión, vigile, José y Benjamín eran hermanos de padre y madre, y los únicos dos que eran hermanos. Benjamín nunca recibió el reconocimiento hasta que él se encontró con José, y él era superior al resto de ellos. A Benjamín le fue dada una doble porción de cada cosa que José dio. Y dibuja una estrella de David allí y escribe, doble porción a Benjamín. Y al frente él escribe, refiriéndose a esa página, dibuja una piedra angular y escribe, Benjamín recibe una doble porción, y encima de Benjamín escribe Moisés y Elías. Y arriba de doble porción escribe doble ministerio. Sigue diciendo aquí nuestro hermano William, recuerden ustedes que el Benjamín siempre es el último, es el menor, es el más pequeño. Pero recuerden que Benjamín recibió la doble porción cuando fue allá a donde José.
Así que el Benjamín de los profetas, está supuesto a aparecer en este tiempo final para, a través de él, Dios hablar. En él será encontrada la palabra de Dios y la palabra de Dios será encontrada en su boca. Por lo tanto, cuando él hablará, lo que hablará, el mensaje que traerá, será la palabra de Dios para el tiempo presente. Y lo que él hablará en el tiempo presente acontecerá de esa manera. Lo que él hablará en su mensaje será de la manera que él diga en su mensaje, porque por su palabra serán hechas las cosas que Dios ha dicho que han de ser hechas en este tiempo. En el mensaje de Revelación, capítulo 5, parte 1, nos dice en la página 11, dice 11 y 12, 11 abajo dice, ahora en el tercer capítulo de Revelación hallamos la finalización de la edad de la iglesia, la cual terminó con la Odisea, la tibia edad de la iglesia. Entonces descubrimos que inmediatamente después de eso, Juan fue arrebatado en el espíritu arriba en el cielo, y él vio cosas que eran y que han de venir, y cosas que habían sido. Ahora encontramos que la iglesia no aparece más hasta el capítulo 19 de Revelación. Entonces ella regresa con su Señor, gloriosamente lavada en la sangre. Ella escribe rapto, Apocalipsis 4:1, y también escribe la iglesia regresa con el Señor en Apocalipsis 19. Sigue diciendo, ahora, en esta última cita, para un pequeño trasfondo para establecer dónde Juan está ahora, descubrimos que en el último mensaje, yo estaba revisándolo brevemente ayer, algo del contexto de lo cual yo había hablado, y Juan fue llevado arriba, y escribe rapto, arriba al cielo, y vio esas cosas. Y yo había notado allí que él me había dado una revelación que, tres puntos, ustedes saben, después de su resurrección, muchos estaban con él, y algunos dijeron, ¿qué acontecerá a este hombre que se está apoyando sobre tu seno? Y entre paréntesis, Juan. Y ahí él escribe, dibuja una piedra angular y las edades, y en la piedra angular dibuja una flecha hacia ahí, y allí escribe el Benjamín, el menor. Jesús se volvió y dijo, ¿qué a ti si él queda hasta que yo venga? Así que él nunca, tres puntos. Entonces salió una doctrina, ve cuán fácil esto puede comenzar. Allí salió una doctrina que Juan no iba a morir hasta que él viera a Jesús viniendo o hasta la segunda venida. La Biblia dice que había una doctrina que salió de eso. Sin embargo, Jesús nunca lo dijo de esa manera. Él dijo, ¿qué a ti si él queda hasta que yo venga? Ahora hallamos que él fue alzado a los cielos y vio desde entonces hasta la venida del Señor, como si él había estado allí y lo había visto todo suceder. Juan mismo no vivió, él vivió cerca de 90 años de edad y entonces murió en una muerte natural, el único de los apóstoles después de venir de su exilio de la isla de Patmos. Ahora ven ustedes aquí lo que sigue diciendo nuestro hermano William. Dice, por su palabra vendrán las bendiciones de Dios para el pueblo de Dios, y por su palabra vendrán los juicios de Dios sobre la humanidad que no ha buscado a Dios. Por lo tanto, él será como era Elías, el que apareció en aquel tiempo para decir, por mi palabra es que podrá venir agua sobre la tierra, por mi palabra es que podrá venir lluvia. ¿Y quién era ese hombre? Ese hombre era un profeta,
y en su boca estaba la palabra de Dios. En el mensaje yo acuso a esta generación, en la página 35, nos dice: oh, vaya cuán rico es esto para mí. ¿Ven? Ver y saber que es la verdad. Yo me colocaré en esto. Yo, permitamos, el Dios del cielo se levantará y mi voz estará más allá en las cintas magnéticas del gran tiempo de Dios. Y ella condenará a esta generación en los últimos días. Y allí escribe Apocalipsis 11. Y en el escrito atrás, refiriéndose a esa página, él dice: la voz del profeta condenará a esta generación en el día final. Escribe últimos días arriba también ahí. Y escribe con Moisés y Elías. Vean cómo el hermano Branham allí está reflejando ese último mensajero con los ministerios de Moisés y Elías, o sea, con una doble porción. Y también en el libro de citas, en el párrafo, vamos a ver dónde es que dice, que cuando Él venga, Él se presentará Él mismo. En la página 58, 59, 59, dice, en el párrafo 517, dice: Khrushchev no es una señal para el mundo. No, señor. No, señor. Hitler no era una señal para el mundo. Pero en alguna parte, en algún lugar, Dios tiene un profeta humilde esperando por la hora. Él es la señal. Él es la señal que condenará al mundo y salvará a la iglesia. El profeta. Y escribe: el profeta es igual la señal. Y escribe: el profeta salva la iglesia y condena al mundo. Y en las 519 dice, en Malaquías capítulo 4, el capítulo 4, y también en Apocalipsis el capítulo 3, nos dice que estará aquí en los últimos días ese mismo que se parará en la brecha por la gente con un rebaño pequeño que Dios le dará. Él vendrá en los últimos días, Dios lo dijo. Él será una señal a esta generación, él será una señal a esta nación gentil que su tiempo ya no es. Escribe: el Mesías vendrá. Y acuérdese, y acuérdense, cuando Él aparece en la escena, el tiempo está a la mano. Oremos que Dios lo mande. El tiempo está a la mano. Él también escribe allí: se para en la brecha, el profeta es igual la señal. Tan pronto como su ministerio fue acabado, el Mesías se presentó él mismo. Tan pronto como esta gran persona que vendrá en los últimos días acabará su ministerio, el Mesías se presentará él mismo. Y escribe: cuando termina su ministerio, el Mesías aparecerá o aparece, se presentará él mismo. Sigue diciendo aquí nuestro hermano William: por lo tanto, sabiendo que cuando aparece un profeta en la escena, la palabra de Dios está en la boca de él, entonces sabemos las cosas que han de venir, las bendiciones que han de venir, las bendiciones que hay para el pueblo de Dios a medida que escuchamos la palabra de Dios saliendo de la boca del profeta de Dios.
y también sabemos los juicios que han de venir sobre la humanidad, sobre la generación en que aparece ese profeta, a medida que escuchamos por la boca de ese profeta los juicios que Dios va a traer. Él los hablará y ellos acontecerán, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará aquello que Dios pone en su boca. Eso es la palabra de un profeta. La palabra de un profeta no es palabra de hombre, es la palabra de Dios. La palabra de Dios colocada en los labios de un ser humano. Miren, en el libro de los sellos, en el sexto sello, donde nos dice en la página 1, hay unos cuantos lugares, pero hay una parte donde él dice que les hablará conforme a como le va diciendo, le van diciendo. Aquí está en la página 364, dice: ahora, en el tiempo de la tribulación, encontramos estos dos profetas, quienes tienen el control de todo con la palabra que Dios les da. Solamente podrán hablar a medida que Dios les dé la palabra. Ellos no son dioses, sino apenas en el sentido superficial, porque aún Jesús dijo eso: si fueron llamados dioses aquellos a quienes vino la palabra, a estos Dios envía su palabra, y cuando ellos la hablan, sucede. Y ahora aquí los vemos con una comisión de Dios para herir la tierra cuando ellos quieran. Ciérrese los cielos y así sucede. ¿Qué está sucediendo? Dios está a punto de redimir a los 144.000 que están en el libro de la redención. Eso está bajo el sexto sello. Eso está bajo el sello de la redención. En el sexto sello. Amigos, eso es. Ese es el sexto sello que ha sido tan misterioso. Y ahí escribe Moisés y Elías, ministerios adoptados en el monte de Sion, tienen el título de propiedad. Y un sinnúmero de escritos allí que ya ustedes lo tienen, como el de hablan a medida Dios le da la palabra, y otros escritos que allí él colocó. Miren el mensaje Almas Encarceladas, también nos habla algo allí, en la página 41, nos dice, 41 y 42, dice: hay un solo justo, ese es Cristo, es Cristo viviendo en uno, en los 10. Entonces dijo: los perdonaré. Pero aquel último mensajero predicó a los que no podían ser salvos. Él fue, pero la Escritura no nos dice qué sucedió. Pero lo cierto es que a la madrugada siguiente el fuego cayó del cielo. Correcto. Y eso fue inmediatamente después que él había obrado su ministerio de profecía, cuando había dicho: ¿por qué se rió Sara? Y él escribe allí donde dice: pero aquel último mensajero predicó. Hay una flecha y escribe Apocalipsis 10 del 1 al 6, el ángel fuerte. Él fue, pero la Escritura no nos dice qué sucedió. Pero lo cierto es que a la madrugada siguiente el fuego cayó del cielo. Correcto. Y eso fue inmediatamente después que él había obrado su ministerio de profecía, cuando había dicho: ¿por qué se rió Sara? Ella dijo: no lo hice. Él respondió: sí, tú te reíste. Ahora, inmediatamente después, él bajó a Babilonia. O, quiero decir, a Sodoma. Y él escribe: el fuego cayó en la madrugada. El fuego cayó en la madrugada. En la página 42, arriba, sigue diciendo: pero no halló a los 10. Entonces el fuego cayó. Él halló a Lot
y a sus dos hijas y les mandó: váyanse de aquí ahora mismo. Y se fueron. Él fue allá. Recuerden, él, y escribe Elohim, estaba en camino ya. Escribe Elohim, bajó a Sodoma. Y antes había mandado mensajeros, pero ahora él mismo iba a ver si estas cosas eran así. Y al llegar, ¿qué halló en la ciudad? Mujeres con la cara pintada. El mensaje era para los que ya no podían ser salvos. ¿Y qué hicieron? Se rieron del mensaje. ¿Y qué hacen hoy? Lo mismo. En el mensaje de este nuevo día, predicado el 1 de marzo del 2013 en Lima, Perú, dice: ahora podemos ver que es una obra del Espíritu Santo que se lleva a cabo de edad en edad. Vean, la Virgen María, cuando escuchó las palabras del ángel, en donde le dio a conocer las buenas nuevas de que ella tendría un hijo y le pondría por nombre Jesús, y ese sería el heredero del trono de David, al cual Dios le daría el trono de David, y se sentará sobre el trono de David y reinará sobre el pueblo hebreo para siempre. Con esa buena noticia, María no fue incrédula, sino que preguntó, porque estaba interesada en esa buena noticia. Vean las buenas nuevas allí que le dio el arcángel Gabriel a María, como las buenas nuevas que le dio él allí en esa actividad en el 2016, allí en Argentina, cuando les dijo que había sido enviado del cielo con esas buenas nuevas. He sido enviado de la presencia de Dios para hablar estas buenas nuevas. Vean, y ahí más adelantito él dice que él no tiene tiempo para perder ni con los gentiles ni con los hebreos. Y también él dice: y mientras más rápido las dé, más rápido me puedo ir a la casa de mi padre. Ahí nos está diciendo el propósito por el cual Dios lo ha enviado: dar las buenas nuevas e irse. Lo mismo que hizo Gabriel allí a María, le dio las buenas nuevas y se fue. Vean que él, Juan, fue uno de los apóstoles que murió de muerte natural. Y vean, el hermano William se fue también de una muerte natural. No cumplió esas escrituras de las cuales el domingo quizás hablaremos algo, porque el domingo el tema tiene que ver con los ministerios de Moisés, Elías y de Jesús. Y allí vamos a ver algo que nos dice el hermano Branham y también el hermano William en unos extractos. Ahora vean cómo él cumplió el propósito por el cual había venido en medio de los gentiles y en medio allí de los hebreos, luego de hacer esa labor. Entonces allí llega la parte, ya va llegando a la parte culminante, en donde habla de el propósito por el cual él ha sido enviado. Vean, traer las buenas nuevas e irse. No dice cumplir esto y esto y esto y esto, sino dar a conocer esas buenas nuevas, o sea, todas las bendiciones que el pueblo hebreo va a recibir y también la iglesia novia, la cual ya
le había dicho. Ahora miren, en este extracto que estamos leyendo, dice, porque ella estaba interesada en esa buena noticia. ¿Cómo será hecho esto? Porque ella estaba dispuesta a poner de su parte, a ser el instrumento de Dios para traer esa gran bendición al mundo. ¿Cómo será hecho eso? O sea, ¿cómo será hecho esto? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que hacer algo? Y al ángel Gabriel le dice, el Espíritu Santo vendrá. Vamos a ver. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Con estas palabras y esta noticia que le está dando, que su pariente Elizabeth también estaba embarazada e iba a tener un hijo, eso le subió la fe a María. Era como si le dijera, Abraham y Sara no podían tener hijos, Sara era estéril y ya estaba avanzada en edad. Tenía 89 años de edad y Abraham 99 años de edad. Pero Dios le había prometido a Abraham que tendría un hijo. Cuando él tenía 75 años, Dios se lo prometió y estuvo esperando 24 años. Y en diferentes ocasiones Dios le apareció y le habló acerca de ese hijo que iba a tener. Pero ahora, cuando llegue el día antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra, le dice, el próximo año vas a tener el hijo, por este mismo tiempo. Y Abraham creyó a Dios, porque Abraham sabía que no había ninguna cosa imposible para Dios. Y ahora Dios le ha prometido también a la iglesia del Señor Jesucristo hijos e hijas, y le ha prometido el hijo prometido para el día postrero, y este será el que recibirá la adopción, y con él todos los hijos e hijas de Dios del día postrero. Y ahora miren ustedes, los últimos, el último será el primero que recibirá la adopción física, porque ya los otros mensajeros y profetas ya terminaron su tiempo y ninguno de ellos recibió la adopción física estando vivo. Vean, y ahora para el día postrero, el último es el que recibe la adopción espiritual y luego la adopción física, así como Benjamín recibió una doble porción. Vean, y hay una doble porción, y eso es la plenitud de Dios, de Cristo, para el día postrero manifestándose en el que será adoptado en este tiempo final. Y ese será la manifestación de Cristo en un hijo suyo que él va a adoptar en el día postrero, y por medio de él va a hacer grandes maravillas, va a manifestar los ministerios que él ha prometido para este tiempo final. ¿Y cuáles son los ministerios que él prometió? El ministerio de Moisés y el de Elías. Por lo tanto, cuando ya esté adoptado, entonces la tercera etapa en toda su plenitud estará manifestada en él. Hasta aquí podemos llegar por esta ocasión bajo este tema, la América Latina y el lugar santísimo del templo de Dios. Ya veremos en otra ocasión todo esto del hijo prometido por medio de la Virgen María, la Virgen María espiritual, y ese hijo que estando vivo obtendrá su adopción. Y el domingo, ya ahí en el tema del domingo, el mensaje que ya tenemos para ese día, ahí veremos, y en algunos extractos un cuadro más ampliamente, un cuadro más amplio de ese misterio de Jesús, Moisés y Elías, misterio del cual ha estado siendo abierto a la iglesia novia que está a punto de ser raptada, lo cual
ya no está siendo un misterio para nosotros, sino ya está siendo abierto al pueblo de Dios, que será adoptado, que será raptado, porque él dijo allí, en la página 212, dice: la novia todavía no ha tenido un avivamiento, todavía no ha habido allí ningún avivamiento, ninguna manifestación de Dios para sacudir a la novia. Estamos esperando eso. Se necesitarán esos 7 truenos misteriosos para despertarla. Él los mandará, lo ha prometido. Y también en la página 104, allí nos habla, 104 abajo, dice: y yo creo que por medio de los 7 truenos será revelado en los últimos días lo que se necesita para aparejar la novia, para tener la fe del rapto, porque con lo que tenemos ahora no podríamos subir. Hay algo que tiene que venir para aparejarnos, porque como estamos ahora apenas podemos tener suficiente fe para la sanidad divina. Tenemos que tener suficiente fe para ser transformados en un momento y ser sacados de esta tierra. Y veremos más adelante, Dios mediante, dónde está esto escrito. Se necesitan esos 7 truenos para despertarla, y se necesitan esos 7 truenos para que obtenga la iglesia novia la fe de traslación, la fe de rapto. La América Latina y el lugar santísimo del templo de Dios. Nos ponemos en pie y dejamos así inmediatamente con nosotros a nuestro apreciado hermano y amigo, el doctor William Soto Santiago.